Okay, I start recording. Now. So we have the multiple choice in letter C for questions about the conversation in the page 124. So Felipe, can you read the question number 4? La pregunta. Why does Vivian feel grateful to Emma? Thank you. Number 3, Anthony Sanchez, are you there? The question yeah. Number 3. How does Vivian remind Emma of their previous introduction? Esa es la número 2, la 3. What does Emma and Vivian share opinion of Rita? Thank you. Number 2, Ibuje Luis. Why does Vivian feel grateful to Emma? And finally, number 1, Mejía Fernando. What does Emma think of Vivian when they meet? Okay, all of them. There are in the conversation in the page 124. Todas ellas están pues contestadas en la página 124. Solo debemos es pues leer y comparar las respuestas. Sí, bueno, el día de ayer me parece que esto ya quedó solo para revisar. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, por favor, Ámbar, for the number 1, what does Emma think of Vivian when they meet? Letter C. Letter C, she thinks Vivian isn't an acquaintance of hers. Okay, that is correct. Number 2, how does Vivian remind Emma of their previous introduction? Hassan? Letter C. No. Felipe, do you have the correct answer? Letter B. Letter D, she claims that they were both present at the same social gathering. Number 3, what is Emma and Vivian's shared opinion of Rita? ¿Qué opinan de Rita? No. Valeria. Letter C. A ver, la número 3. She out the list of season with except, no hablan de eso. Solo leyendo la respuesta me di cuenta que no estaban hablando de eso. She has an apple trouble personality. She's always loyal and devoted to her friends. She's able to be trusted with difficult responsibility. Ibuje Luis, do you have the correct answer? Letter A. Letter B, she is always loyal and devoted to her friends. Sí. Ella es leal y devota a sus amigos. Lo dice en la parte donde habla Vivian y dice, she's such a dependable friend. ¿No? Es una amiga confiable. Con eso, pues, está diciendo que es leal y devota. Finally, number 4. Why does Vivian feel grateful to Emma? Campo Verde, Daniela. Letter C, she's greatly shocked by what Emma says to her. Muy bien, chicos, entonces con eso hemos terminado la página 125 en lo que corresponde pues al review de la conversación de la página 124.
So please open your books in the page 126, the Language Center. Trying to remember. Now we're going to review some topics about when you are going to talk about the trying to remember. So pay attention. Vamos nosotros aquí a revisar algunos tips. Cuando usted quiera, pues, hablar en inglés o tratar de decir que le recuerda a algo, ¿no es cierto? Bueno, estas son algunas de las frases, pues, más utilizadas en inglés. Tienen este recuadro, tres diferentes formas. Remembering, recordando, cuando usted se está acordando de algo. Asking to be remembered, pidiendo que se le recuerde. O que le hagan acuerdo, ¿no? Pidiendo que le hagan acuerdo. Y finalmente, having forgotten. Olvidando. ¿Cuándo? Pues, o no se acuerda. Ya saben, chicos, esto en el cuaderno, por favor. Poniendo de título de Language Center. Luego de subtítulo, trying to remember, tratando de recordar, le pone entre paréntesis, pues la equivalencia en español. Listen. Dígame. Hacemos carátula de la unidad 6. ¿Cómo de la unidad 6? Ah, usted me refiere de, se refiere a la carátula interna. Bueno, acabamos de hacer nosotros de la unidad 10, ¿verdad? La carátula. Sí. Ya. Sí. Verán, supuestamente, si vamos con el cronograma del libro, la unidad 6 vendrían a ser las unidades 11 y 12. Sí. O sea, no sé si recuerden que antes del libro tenía solo 6 unidades. Ahora son 12. Entonces, al culminar esta unidad, ahí debemos hacer en el cuaderno, pues, esa carátula. Gracias por la pregunta. Bueno, esto es más que todo porque, me voy a pausar, vemos la clase. Trying to remember, what is the meaning for that rings a bell, Mr. Castro Bryan? What is the meaning for that rings a bell? Señor Brian Castro. Vamos a ponerle en sala de espera. Chao. A ver. Marjorie Pillajo. What is the meaning for that rings a bell? Marjorie, are you there? No te escucho. ¿Esto es verdad? That rings a bell. No, that is not the meaning. Vamos entonces anotando ya. Señor Castro tiene. Esa es una campaña, perdón. Ya. Señorita Pillajo. En el contexto, pues, de lo que estamos viendo, sí les dije que no se lo traduce literal. ¿Ya? No se lo traduce literal porque estamos hablando de la memoria. Entonces, that rings a bell no significa eso. Anthony Sánchez. Anthony. Me suena conocido. Muy bien, me suena conocido, señor Sánchez. Está muy bien. Now, Leslie Chipuxi, what is the meaning for that brings back memories? ¿Qué trae recuerdos? Muy bien, me trae recuerdos. Daniela Zárate.
What is the meaning for it's all coming back to me now? Todo vuelve bien ahora. Excelente. Vamos entonces ahora con Mujo Brian. What is the meaning for refresh or jog my memory? Refrescar la memoria. Muy bien, refresca mi memoria. Now, Daniel León, remind me of. Me recuerda. Me recuerda a, muy bien. Oh, como les estaba diciendo, tú puedes decir aquí en el complemento, remind me of your name. Recuérdame tu nombre, ¿sí? Remind me of your age. Recuérdame tu edad. Muy bien, señor León, también ya una participación. Sevilla, Alejandro, what is the meaning for nothing comes to mind? Alejandro, nothing comes to mind. No me acuerdo, Lizen. Muy bien, significa no me acuerdo. ¿Pero qué dijiste, por contestar o porque no te acuerdas? No, por contestar, Lizen. A ver, en el contexto significa no me acuerdo, pero significa esto algo más. Nothing comes to mind. Me viene nada me viene a la mente. Claro, nada me viene a la mente. Muy bien. Te voy a poner la mitad de la nota, Alejandro. Porque incluso te estaba preguntando antes, si es que ya estabas terminando, ni siquiera creo que has hecho nada de eso. Te voy a seguir preguntando. Alejandro, now, Rivera Verona, what is the meaning for I'm drawing a blank? I'm drawing a blank. I'm sorry. Rivera Verona. Are you there? Creo que era. No sé lo que sí. Era. I'm drawing a blank. No. Señorita Verona. Muy bien. Díaz Odalis, what is the meaning for I'm drawing a blank? No entiendo nada. Sí, en literal se traduciría como estoy dibujando en blanco, ¿no? También podría decir estoy en blanco o no entendí nada. A ver, tú mismo, Odalis. I must have sleep in my mind. No, no se traduce como que está dormida en mi mente, algo así. Sleep it. No. Felipe, what is the meaning for I must have sleep in my mind? Justo se me fue la memoria, mi memoria en mi mente. Muy bien, se me fue de la memoria. Ahora sí, entonces, una vez que pues hemos visto la traducción de cada uno de estos, vamos con los ejercicios. El primero, getting out my old scrapbook. Y bueno, teníamos que reemplazar lo que tiene aquí en negrillas con una de estas frases que tiene aquí arriba. Primero, ¿algún voluntario? Any volunteer? A ver, Felipe. Para la primera,
Getting out my scrapbook makes me remember all the fun times I had. Okay. Getting out my scrapbook bring back memories all the fun times I had. Muy bien. Getting out my scrapbook brings back memories, ¿no? Me trae memorias. Tú le has puesto también con el complemento. Está muy bien. Pero le podríamos dejar también como tiene aquí en el ejemplo. Camila Astudillo, number two. Emily studied a lot for her midterms, but she suddenly forgot all the answers. Ella olvidó de pronto las respuestas. Debemos poner algunas de estas de aquí, ¿no? Having forgotten, algunas de estas frases que indica, pues, que se olvidó las respuestas. ¿Cómo pusiste tú, Camila? Emily studied a lot for her midterms, but she drew a blank. But she drew a blank. Excellent. Esa es, pues, la respuesta correcta. Bueno, Sara, ¿te ya ha participado? A ver. Aileen Yanes, for the example number three. Your name sounds familiar, but can you say where I know you from? Aileen? Aileen Yanes. Your name have is like my mind, but can you say where I know you? A ver, sería your name. I have sleep my mind. Muy bien, sí, sí puede ser también. Pero que le suena familiar o le suena es that rings a bell, ¿no? Your name rings a bell. But can you, este say debíamos reemplazar también por alguna de estas frases que tiene aquí en la mitad, ¿no? Asking to be reminded. ¿Alguien lo hizo así? Para que lea, por favor. Any volunteer? Valeria? Your name brings my memory, but can you jog my memory where I know you? Muy bien, your name rings a bell, but can you refresh, jog my memory, or remind me of where I know you from? Muy bien, así nos quedaría, ya te anoto también este. Valeria. Dígame. En la segunda puede ir she's drawing a blank o no. A ver, veamos juntos. But she drew a blank. ¿Bien está? But she drew a blank. Pero puede ir she's drawing a blank. She's drawing a blank. ¿También? She is drawing. Claro, estás haciendo en el presente progresivo. Ahora, chicos, aparte de estos tres ejemplos que tiene aquí, va a hacer usted dos más en el cuaderno. Utilizando, pues, estas frases que tiene para hablar acerca de la memoria, ¿no? O de olvidarse algo, en este caso, having forgotten. Puede utilizar estas frases de aquí, interested. And when you are talking about something about you don't interested, you can use this phrase. Se puede utilizar estas frases, uninterested, de desinterés.
Nova Nicole, please, can you read the interested phrases? Be upset with the patient about the addiction. Be addicted to, no? Be obsessed with, be passionate about, be addicted to. And cuando nosotros vamos a hablar acerca de algo que no le interesa mucho, pues va a utilizar estas frases. Fernando, can you read, please? Be obsessed with something. Uninterested. Something be not one's cup of tea. Todas, all of them. Be bored still by something. Something doesn't do anything for someone. Muy bien, entonces esas son las frases que vamos a utilizar cuando pues algo no le interesa mucho, ¿no? De igual manera, chicos, esto ya sabe, en el cuaderno con la traducción en español. Luego tiene el siguiente ejercicio. Create a dialogue using the expressions above and the words provided, ¿no? Cree, dice, unos cortos diálogos con las frases de arriba, con las expresiones de arriba y las palabras provistas. Camila Astudillo, can you read the words provided, please? Snorkeling. Karaoke, Chinese pottery, aboriginal food, pop music, football, Russian literature, extreme sports. Muy bien, entonces con estas frases y con las expresiones que acabamos de ver de interés y desinterés, vamos a hacer cortos diálogos como en el ejemplo, ¿no? Speaker A, I'm passionate about outdoor activities. Maybe I'll take up snorkeling. Speaker B says, really? I'm bored still by water sports. They are not my cup of tea. Entonces, pues, aquí tenemos ya un ejemplo. Lo que usted va a hacer es dos ejemplos más, ¿ya? Eso, todo eso en el cuaderno. De igual manera, pues, si es que no sabe alguna o quiere saber la traducción de alguna de estas frases, de estas expresiones, me avisa, por favor.